¿Amnistía o justicia? Biden revitaliza DACA con nuevas medidas para inmigrantes. En el marco del 20º aniversario del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, de la administración Obama, el presidente Joe Biden se prepara para lanzar una serie de medidas que han generado gran controversia. ¿Son estas nuevas políticas una muestra de justicia social o un paso hacia una amnistía masiva? El anuncio de estas medidas coincide con el aniversario de DACA, un programa que ha sido objeto de intensos debates desde su implementación. En lugar de seguir una línea más restrictiva, como sugirieron algunas de sus recientes órdenes ejecutivas, Biden ha decidido facilitar el camino hacia la ciudadanía para ciertos inmigrantes en situación irregular, generando reacciones mixtas en el ámbito político. Entre las medidas propuestas, destaca la eliminación de penalizaciones para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que se encuentran en situación irregular. Actualmente, estas personas deben salir de Estados Unidos y esperar hasta 10 años antes de poder regularizar su estatus, un proceso que muchos consideran arduo y desalentador. Bajo las nuevas reglas, más de 500.000 personas podrían beneficiarse, incluyendo unos 50.000 menores de 21 años cuyos padres estén casados con ciudadanos estadounidenses. Además de poder permanecer en el país durante el proceso, estos individuos podrán optar a permisos de trabajo de 3 años, lo que representa un cambio significativo en su situación. Para ser elegibles, deberán demostrar una residencia continua en el país de al menos 10 años antes del 17 de junio de 2024 y estar legalmente casados. Sin embargo, aquellos considerados una amenaza para la seguridad nacional o con antecedentes de deportación no podrán participar. Además de las medidas para cónyuges, Biden planea introducir un nuevo paquete de beneficios para los beneficiarios de DACA. Este programa ha estado en un limbo legal desde que la administración Trump intentó finalizarlo en 2017 y un fallo judicial reciente lo declaró ilegal, impidiendo nuevas inscripciones. No obstante, Biden busca permitir que algunos Dreamers puedan solicitar visas de trabajo, otorgándoles una base legal más sólida y estabilidad a largo plazo. Estas propuestas han sido recibidas con fuertes críticas por parte del Partido Republicano, que las ha calificado como una amnistía masiva. Argumentan que las políticas migratorias de Biden están contribuyendo a una crisis en la frontera y afectando negativamente a las comunidades en todo el país. La administración Biden enfrenta un desafío significativo en equilibrar la compasión por los inmigrantes con la necesidad de mantener la seguridad y la legalidad. Estas nuevas medidas podrían redefinir el panorama migratorio de Estados Unidos, beneficiando a cientos de miles de personas pero también polarizando aún más el debate político. Si esta noticia te ha parecido interesante y deseas mantenerte informado sobre los desarrollos futuros, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Tu apoyo es esencial para continuar brindando contenido relevante y de calidad. Gracias por estar con nosotros.